Los hechos dejaron impactados a la comunidad, que vio cómo el victimario disparó varias veces contra la mujer. Hombre arrolló a sujeto que mató a su novia. Al momento de escapar, el novio de Mass, Dwayne Walker, arribó al lugar y lo atropelló con su carro. Fue tanta la fuerza que Reyes salió volando por los aires. A pesar de que el sujeto intentó levantarse para escapar, Walker lo volvió a atropellar y aprovechó para bajarse del carro y darle varios golpes. Después de varios minutos de enfrentamiento, las autoridades llegaron y arrestaron al sujeto, que desde hace varios meses era allegado a la víctima. Según reportan medios internacionales, Reyes almorzaba con la víctima y al parecer estaba enamorado de ella. Ahora deberá enfrentar una pena por asesinato en segundo grado, homicidio involuntario, uso criminal de un arma de fuego y posesión ilegal de un arma. Por su parte, autoridades no tomaron acciones legales contra el novio de la víctima. El asesinato sucedió en una construcción donde Lizbeth Mass trabajaba. La víctima tenía 52 años de edad y era la pareja de Walker, de 58, quien al verla sangrando la llevó de urgencias al hospital, donde fue declarada como muerta. El novio de la víctima contó al medio Daily News que ella era hermosa, era amiga de todos, a donde ella llegaba la gente la quería.